¿Te perdiste algún programa de opinión pública? No te preocupes, porque ya puedes acceder a nuestro canal de YouTube, Radio Mi Favorita 919, y volver a escuchar el contenido diario de los programas. Búscanos en YouTube, Radio Mi Favorita 919. Dale like y suscríbete. Muy buenos días, amigos Radio Escucha. Bienvenidos sean todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070 AM de Radio Estéreo Mi Favorita, emisora ubicada en Peronomé, centro geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles, y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. La compañera Dilsa González en estos momentos se encuentra por el área de Río Grande, donde hay una manifestación. Por acá nos ha llegado a Radio Mi Favorita la cartera del señor Abilio Sánchez Valdés, con su cédula de identidad personal, carnet de salud, dinero en efectivo. Así que por favor, quien lo conozca, el carnet de salud dice que vive en Llano Marín. Así que si alguien en Llano Marín conoce al señor Abilio Sánchez Valdés, a ver si le puede comunicar que sus documentos personales se encuentran acá en Radio Estéreo Mi Favorita. Bueno, mientras que esperamos la llamada ahí de la compañera Edilsa González y nos estará reportando de lo que sucede allá en Río Grande, vamos entonces a leer mensajes que nos llegan al 6429-8492 y dice por acá el tema de los lentes. Bueno, ayer conversé con el señor Miguel Jim y nos comunicó que mañana ya nos estará pasando la lista de los lugares donde se estarán entregando los tiquetes. Recuerde que cada persona tiene que retirar un tiquete. Este tiquete tiene un horario y el día. Eso se va a hacer el día 11 y 12 de septiembre. Y cada tiquete tiene el horario. Por ejemplo, 8 de la mañana, el día 11. Y usted debe estar ese día allí en el Centro de Promoción de la Salud para que le hagan la evaluación y de necesitar los lentes, entonces ellos se los entregarán. Tenemos a la compañera Edilsa González, vía telefónica. Buenos días, Edilsa. Gracias, Darío. Buenos días a ti y a los oyentes de Opinión Pública. Tal y como lo has manifestado, pues nos encontramos por acá, por el sector de Río Grande, en donde los residentes de esta comunidad han cerrado la vía panamericana por espacio de aproximadamente una hora. Aunque solo fue de manera parcial, la vía que va hacia la ciudad capital, pues se generó un tremendo tranque. Y la exigencia de los residentes de este sector es la terminación del centro de salud que lleva ya 7 años en construcción sin que hasta la fecha el mismo sea terminado, mientras los pacientes están siendo atendidos en un centro de capacitación en donde aseguran los espacios son mínimos, hay hacinamiento y lo peor de todo es que no hay una respuesta clara del Ministerio de Salud de cuándo se va a terminar este tema. Pero para que nos hablen precisamente de la situación que ellos enfrentan y lo que están exigiendo, nos encontramos acá con una de las residentes de esta comunidad para que nos hable la situación que enfrentan y las razones que los motivaron a cerrar la vía esta mañana. Buenos días, Pires. Nosotros los residentes de la comunidad de Río Grande estamos aquí hoy. Lastimosamente tuvimos que tomar la decisión de cerrar la calle porque ya estamos cansados de tantas mentiras. Tenemos un centro de salud en construcción desde el año 2017, a la fecha con un 72% de avance, pero con un deterioro también por los años que se ha dejado de meterle la mano al centro de salud. Nosotros hemos estado en reiteradas ocasiones con reuniones con las autoridades y nos han venido mareando, sinceramente, porque esa es la palabra, nos han venido mareando con que hoy, que mañana, que pasado. El domingo el pueblo de Río Grande se reunió y tomó la decisión de acercarnos aquí a la carretera a lastimosamente afectar a terceros, pero es la única forma en que las autoridades de este país, porque no simplemente somos nosotros, cualquier comunidad tiene que hacer cierre para poder que sus necesidades sean escuchadas. Ya basta. Ahora, hoy, nos vienen a decir, las autoridades sabían desde el domingo
que esto se iba a dar, y lo que nos mandaron a las 5 de la mañana fue un carro lleno de antimotines, que no considero que no es justo. Ahora viene el encargado, el doctor Lozada, a decirnos sobre una reunión. Señores, ¿hasta cuándo? La comunidad de Río Grande es una comunidad grande. Aquí se vienen a atender pacientes de otras comunidades. Y entonces, un centro de salud que tome tanto tiempo, estamos a agosto del 2023, ¿qué falta para el 2024? Si a nosotros no logramos con esto, que se reanuden y que se termine, quién sabe cuándo vamos a tener un centro de salud. El doctor Lozada habló con el ministro y decía que se vaya una comisión a Panamá. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Nosotros no estamos dispuestos a ninguna comisión, porque la decisión soberana la tiene que tomar el pueblo. Podemos ir 4 o 5 personas a hacer voceros, pero nosotros no podemos tomar decisión. La decisión es del pueblo, porque el pueblo está cansado. ¿Quieren que venga el ministro de Río Grande? Que venga el ministro de Salud a la comunidad de Río Grande, así como la vez pasada, y que no nos engañe, porque la vez pasada, el 25 de mayo, hubo una reunión donde supuestamente iba a venir, y en esa reunión mandó a delegados, y allí nos volvieron a marear que julio, y pasan meses, vienen meses, y nada, no vemos avance de ninguna clase. Señalaron ustedes también que la atención que se da actualmente en el centro de capacitación no es la más apropiada para la cantidad de personas que aquí vienen. Definitivamente que es una situación que los doctores, la doctora Mónica Weber, que es la que atiende ahí, ha tenido que enfrentar durante todo este tiempo, 5 años, tratando de brindar la atención de alguna forma, pero es triste ver las condiciones en que se tiene. En que se atiende en ese centro de salud. Todo está en un solo cuarto. El Ministerio de Educación también tiene que jugar un papel importante aquí, de exigir sus instalaciones, que anteriormente era un centro de capacitación para educadores. Hoy en día los educadores no se pueden venir a capacitar aquí, porque el centro de capacitación está ocupado por el centro de salud. Ya eso hace 7 años. Piden ustedes entonces la terminación urgente del centro de salud. Definitivamente, porque si entre más pasa el tiempo, más se deteriora la estructura que actualmente hay, el 62%, se va a ir deteriorando y va a ser entonces que vamos a quedar en nada, en cero. Gracias a la señora pues que nos da lo que ocurre aquí en el área de Río Grande. Precisamente el doctor Mario Lozada se encuentra reunido con los residentes tratando de darles una respuesta en torno a la decisión del Ministerio de Salud para continuar con el desarrollo de este centro de salud, que como han señalado pues ya lleva 7 años de construcción, y lamentablemente pues no hay una respuesta para ellos. Los residentes han asegurado que si el lunes el Ministro de Salud no llega hasta la comunidad, ellos cerrarán inmediatamente el martes, porque lo que requieren es una respuesta definitiva de que se les diga cuándo van a continuar o a terminar este centro de salud. El doctor Lozada les ha señalado que existe un problema legal por resolver con la empresa en cuanto a una fianza o a una adenda, y pues eso es un tema que lo maneja la Dirección Nacional de Asesoría Legal. Sin embargo, los residentes aseguran que lo que necesitan no son excusas, no son problemas, sino que realmente este centro se ha terminado lo más pronto posible. En el lugar pues se encuentra la policía, tal y como lo señalaba el oyente, desde muy temprano están acá tratando de mediar entre las autoridades y la comunidad, y se encuentra pues un cordón de unidades antimotines, al igual que de la policía regular, tratando de impedir que los residentes cierren nuevamente. El tráfico ya se ha normalizado, a pesar de que había transcurrido cerca de 15 minutos o más de que se reabriera la vía, el tráfico se tornó pesado en ese punto. Ahora ya fluye más rápido en el lugar, mientras que las autoridades pues continúan conversando con la comunidad para tratar de encontrar una solución a este problema. Este es el reporte que les tenemos acá de indirecto desde la comunidad de Río Grande. Nosotros nos encontramos en el área porque la comunidad también ha solicitado el recorrido en las instalaciones para que las propias autoridades vean la condición en la que están y les den una solución lo más pronto posible a este tema. Este es el reporte, Edilsa González Roca, en compañía de Daniela de León, que se encuentra también pendiente para el tema de la cobertura en redes sociales. Adelante, compañero. Gracias, Edilsa. 7 años, imagínense. 7 años. Y ese tema no se ha podido resolver. Increíble. 7 años. Por eso que la comunidad ya está cansada de la situación y ha decidido pues salir a protestar, al igual que hacen
cualquier cantidad de comunidades a nivel nacional, que se cansan, no hay respuesta, y salen a la carretera panamericana a protestar, y viene entonces el enfrentamiento con la Policía Nacional, que es la que tiene que mantener el orden y la vía abierta, la carretera panamericana, pero igual se da pues ese enfrentamiento. Bien, continuamos entonces, decía pues el tema de los lentes. Ayer conversaba con el señor Miguel Gin, ya por acá llamaron para preguntar, y quiero comunicarles que mañana entonces nos estarán dando a conocer los lugares donde se van a estar entregando estos lentes. Todavía no lo sabemos. Se está esperando resolver un tema allí con los patrocinadores, a ver si no se suma otro patrocinador más, pero de no sumarse otro más, entonces mañana ya estarían cerrando e enviando, avisándonos para compartir con ustedes dónde se van a estar entregando los tiquetes para los lentes. Recuerde que son 400 lentes por día. El día 11 se va a entregar 400 lentes y el 12 se entregarán 400 lentes más, haciendo un total de 800 lentes. Van a venir entre, creo que 10 oftalmólogos del extranjero, que son los que han conseguido pues esta donación y lo han hecho, y que será entregada a través del Club de Leones, capítulo de Peronomé, quien pues acogió esta iniciativa, y tiene que haber una prueba para cada individuo. O sea, usted llega con su boleto que dice día 11, 8 de la mañana, usted se presenta allá al Centro de Promoción de la Salud, hace su fila, porque seguro va a haber una filita allí, y usted entrega su tiquete y pasa a un cuarto donde le van a hacer una evaluación para determinar cómo es lo que usted o qué es lo que usted está necesitando, qué tipo de medición de lentes está necesitando. Y luego que tengan esos detalles, pues espera un ratito para que le hagan entrega de sus anteojos. Entonces, esa es pues la mecánica que se va a utilizar y hay que esperar al día de mañana para poder recibir pues esos boletitos. Bien, continuamos. Por acá dice, buenos días. Tenemos por acá denuncias que nos llegan al 6429-8492. Dice, para poner una denuncia en Cañaveral. Ok, dice, en Cañaveral, en la Escuela Santo Jorge, hay un colegial, pero no sé si es para los niños o para los maestros, porque los van a recoger a Peronomé y los van a dejar, y los niños tienen que viajar parados en el bus. Y si no... Bien, atención ahí a la escuela, a la dirección de la Escuela Santo Jorge, ahí para que aclare esta denuncia que nos pone un padre de familia sobre el bus. Dice que el bus está allí, van a buscar a los docentes, los niños vienen parados en el bus y pues explican o solicitan una explicación por parte pues de la dirección del plantel. Por acá también nos envían imágenes del área de Río Grande, de la situación que se dio allá en Río Grande con el cierre de la vía y que fue abierta pues por las unidades del control de multitudes. Y otra por acá dice, es preocupante, sector 1 de Churuquita, alguna familia no le llega el agua, ya no soportamos, no tenemos el vital líquido para las necesidades básicas del ser humano. Un llamado a Salud en Peronomé, que venga a la comunidad y nos ayude, porque estamos pagando solo por las tuberías vacías, dice la persona que nos escribe. Y nos dicen por acá, buenos días, para consultar cuándo son los pagos del pase U para el área de corregimiento de Pajonal. Los acabo de leer el calendario y todavía Pajonal no está aquí en esta lista. Si yo llegamos solamente hasta lo que es Llano Norte de La Pintada, es porque todavía Pajonal no está aquí. Déjeme ver si lo encuentro, pero tiene que esperar su turno, porque eso tiene una programación. Aunque aquí de Peronomé solamente estoy viendo lo que es Tulú, lo que es Toabré,
y de ahí sigue entonces Antón. Así está. Aquí en la lista, Cañaveral también está aquí. El Coco está también, Penonomé. Vamos a seguir buscando por acá. Déjenme seguir consultando a ver si encuentro Pajonal. Está Chiguirí arriba, está Toabré. Está... No veo Pajonal aquí, oyente, en esta lista. Está Río Indio. No veo Pajonal aquí en esta lista. Vamos a tener que averiguar a ver qué ha pasado con Pajonal, porque en esta lista definitivamente que nos han enviado no veo Pajonal. No está Pajonal. Bien, continuamos. Por acá nos dicen, buenos días, para consultar. Bien, la misma pregunta. Dice por acá, buenos días. El número, el número para los anteojos. ¿Me podría dar el número para los anteojos? Tiene que esperar a mañana. Esperen mañana. Mañana se van a entregar los boletos. Mañana nos van a decir dónde se van a estar entregando los boletos. Ahorita aquí nosotros no tenemos boleto. Ahorita no sabemos dónde se van a entregar. Tienen que esperar hasta mañana. Lo acabo de decir. Presten un poquito de atención para que no se confundan. Dice, buenos días. Dice, el bus de la Escuela Santo Jorge de Cañaveral ya no va a buscar a los maestros. La madre está mal informada. Que averigüe bien o vaya a la dirección a preguntar. Y nos dicen, buenos días, para preguntar sobre... Otra pregunta más de los lentes. Increíble. ¿Tenemos oyentes? Vamos con el oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Esto, mire, para informar que este domingo, bueno, porque me dijeron una vocera de la iglesia de aquí, de la barriada, la profesora Lamela, que este domingo va a jugar el boleto de la rifa del carro del Papa, que no se lo ganaron. Ninguno de los premios lo ganaron. Y entonces lo van a volver a jugar este domingo. Para los que tienen los boletos, no los vayan a votar porque van a jugar. Entonces, para si quieren más información, que vayan a su iglesia a buscar más información. Gracias. Bueno, gracias entonces por la información. Ya lo saben entonces, ahí está la información que da la profesora para los interesados. Bien, vámonos a un cambio comercial porque tendremos invitados para hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Bueno, continuamos con más de Opinión Pública y con nosotros se encuentran la licenciada Olga Fuentes y Solángel Moreno. Ellas vienen por parte de la Cooperativa de Artesanos. Ustedes son del Comité de Educación. Sí, correcto. Buenos días. Sí, adelante. Nosotros somos parte del Comité de Educación de la Cooperativa Artesanos de Coclé. La Cooperativa de Servicios Múltiples Artesanos de Coclé, COPAC RL, surge como una necesidad de asociar a los artesanos independientes en una agrupación cuyo principal objetivo es incidir para mejorar la calidad de vida de los artesanos y sus familias. Nos constituimos como una agrupación cooperativa el 19 de junio de 2020 y recibimos nuestra personería jurídica el 19 de marzo del 2021. A través de este tiempo hemos estado organizando diversos bazares en donde participan con apoyo de las autoridades también de lo que es el Ministerio de Cultura, el IPACOP, recibiendo capacitaciones a los artesanos y permitiéndonos participar en bazares y otras actividades. El día sábado 2 de septiembre vamos a tener nuestra próxima actividad, que para eso estamos aquí, para invitar a todo el pueblo de Penonomé y alrededores a que vengan y nos visiten en nuestro bazar artesanal y de emprendedores. Tendremos venta de artesanías como sombreros de todo tipo y fibra en general, artesanías en madera, piedra jabón, cutarras,
vestidos típicos y bisutería artesanal, tembleques, manualidades, café artesanal, artes plásticas, emprendimientos como comidas típicas, jugos naturales, postres y también tendremos presentaciones folclóricas. ¿Dónde se va a desarrollar el bazar? Muy buenos días. El bazar se va a realizar en el Parque 8 de Diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Como la compañera resaltó en lo que comentó en este momento, vamos a tener variedad de productos artesanales y de emprendimiento, en donde le estamos pidiendo entonces a nuestro querido pueblo, a nuestra provincia, de que apoye a todos estos emprendedores, ya que va a haber mucha variedad en artesanías entre los mencionados. Así que los esperamos este sábado 2 de septiembre de 9 a 5:30 de la tarde. Cuéntenos algo, ¿cuántos artesanos participarán de esta actividad? Vamos a participar entre artesanos y emprendedores 37. 37. ¿Todos forman parte de la cooperativa? No, lo quisimos hacer abierto en esta ocasión. Para artesanos que pertenecen a la cooperativa, artesanos de mi cultura, y invitamos también a emprendedores. ¿Cómo? Me imagino que usted hiciera una convocatoria para los que quisieran participar. Sí, correcto. Desde inicios del mes de agosto hemos realizado también en los últimos días el volanteo y vamos a continuar el día de hoy y mañana haciendo el volanteo y invitando a las diferentes comunidades y en los diferentes grupos, en las redes sociales. También pueden visitarnos en nuestra página en Instagram, COPAC02, y allí pues estamos publicando la actividad que se va a llevar a cabo y también presentando algunos de los emprendimientos y artesanos que van a estar, para que vayan viendo desde ya, si quieren, visitando la página, vuelvo y repito, COPAC02, para que vean todas las bellezas que vamos a tener ese día. Solamente será ese día, ¿verdad? Sí, ese día. Aparte de eso, pues también tendremos presentaciones folclóricas y pues estamos en el trámite de también contar con la presencia de la orquesta, de la policía, que nos hagan una presentación para que sea un momento ameno, algo folclórico, típico, y también aprovechar, hacerle la invitación a los artesanos que quieran pertenecer a nuestra cooperativa, ya que estas van a ser actividades continuas para que se abra pues la economía del artesano y tengan este punto a su favor. Claro, oportunidad de pertenecer a un grupo que se organizan constantemente, porque me imagino que llegará un momento que de repente ustedes cerrarán la participación para los miembros de la cooperativa, ¿verdad? Sí, correcto. En el mes de diciembre vamos a estar realizando otro bazar también para los artesanos y emprendedores. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 6885-2507, Olga Fuentes, y también en nuestra página de Instagram, para las personas que quieran participar de el próximo bazar, que va a ser en el 2 y 3 de diciembre, Dios mediante. Y en el mes de enero esperamos contar con el permiso. Todavía estamos en ese trámite del permiso para realizar entonces una actividad que esa sí va a ser para los artesanos de la cooperativa. Claro, importante, ¿no? La persona que hace collares, de repente, la persona que teje, la persona que pinta, de repente también puede ser, que hace de repente sus manualidades. Excelente oportunidad para estar todos en un solo lugar, que sea atractivo también para las personas, para el público, asistir, ver y comprar lo que le gusta, ¿no? Sí, correcto. Mire que tratamos de hacer la convocatoria bastante variada, que no hubiera mucho de lo mismo, y sorprendente, pero aquí tenemos una variedad de tanto de artesanías como de manualidades y otros tipos de cosas, pero tenemos mucha variedad que ofrecer y artesanías que de repente uno no sabe, artesanos que no son tan conocidos. Y bueno, en eso estamos también, y invitando a los artesanos a que se unan a la cooperativa, porque una de las ventajas que tiene la cooperativa también es que estamos en constante capacitación.
¿no? Contarte capacitación, de ver la forma en que nosotros podemos mercadear honestamente nuestro producto, cómo podemos ir creciendo de manera independiente a otras personas, pues otras entidades del gobierno, por poner el ejemplo, sino que crezcamos y juntos así aprendamos es. A hacerlo juntos. Así es. Para que las personas puedan pertenecer a las cooperativas, ¿qué necesitan? Uh-huh. Lo primero es tener el carnet de artesano de parte de Mi Cultura. Lo otro es que pague una cuota de inscripción. Nuestra cuota de inscripción es bien módica, es de 5 balboas solamente para pertenecer a la cooperativa, y de allí entonces pagar las aportaciones, que son una mensualidad de 5 balboas. ¿Solamente? Uh-huh, solamente. Ok. ¿Se le hace una evaluación del producto? Sí, correcto. La persona hace una... Bueno, en la evaluación del producto que ofrece lo hace el Ministerio de Cultura. Uh-huh. En el mercado de artesanía se pueden acercar a la licenciada Sara González, y ella es la encargada de tramitar lo que es el carnet. Entonces, cuando ya tienen ese documento, pueden hacer una solicitud. Nosotros tenemos un formulario uh-huh. para llenar la solicitud, y la persona entonces nos entrega los documentos y paga los 10 balboas, que serían 5 de inscripción y 5 de la primera aportación. Ok. Tenemos un oyente relacionado al tema. Adelante, el oyente. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias. Quisiera hacer una pregunta a la compañera cooperativista, ya que yo pertenezco a una cooperativa también, y nosotros estamos a punto de comenzar unos cursos de artesanía para darle a nuestros asociados. Quisiéramos ver cómo nos podríamos localizar a la cooperativa de artesanos para ponernos de acuerdo, para ver si esto hablamos con ellos para que le den un curso, como dije anteriormente, de cualquier artesanía que nosotros creemos que se puede ser de interés para nuestros asociados, para hablar con ellos, pues, y ubicarnos, y para ver si hacemos que ellos nos den un curso de artesanía manuales, o lo que podríamos ver que podríamos hacer para el beneficio de que los asociados por lo menos aprendan a hacer, y más adelante ellos mismos, de lo que se está aprendiendo, puedan desarrollar ese interés, y a lo mejor pueden hacer hasta un negocio más adelante ellos mismos con la participación, y que lo que ellos aprendan en ese curso de artesanía que se les puede ofrecer. Así que nosotros sí estamos interesados en eso como cooperativa, y quisiéramos pues que nos dieran esto, la dirección donde podríamos conversar con los directivos de la cooperativa para ver cómo hacemos para que nosotros ir como directivos de la cooperativa donde ellos se encuentren, para hacerle entonces las preguntas para ver cómo nos pondríamos de acuerdo para ese curso de artesanía para nuestros asociados en la cooperativa. Muchas gracias, Darío. ¿Cómo no? Gracias a usted. Pueden localizarnos, como dije anteriormente, en la página de Instagram, COPAC02, y también al teléfono 6885-2507. Ahí entonces nos pondríamos de acuerdo para realizar la reunión con la junta directiva y ver cómo podemos trabajar conjuntamente. El COPAC es C-O-P-A. Ajá. C-O-P-A. Okay. La cooperativa. C-02. Uh-huh. C-O. Ajá. P-A-C-02. Cooperativa de Servicios Múltiples Artesanos de Cocle. Bien, ya lo saben. Entonces, hay otras cooperativas que también de artesanos aquí en Cocle. Nosotros somos la primera cooperativa. Las otras son asociación, uh-huh. y creo que hay cooperativas en me parece que algunas cooperativas de por región. Por comunidades. Uh-huh. Por comunidades. Ajá. Pero más bien asociaciones. Uh-huh. Asociaciones. De diferentes tipos de repente uh-huh. de artesanía. Pero como sombreros. Artesanos de Cocle, nosotros somos los primeros y en tener la personería jurídica también. Excelente, entonces. Bueno, no sé, reiteren la invitación. Bueno, le reiteramos la invitación para este sábado 2 de septiembre. Los esperamos en el Parque 8 de diciembre. A partir de las 9 de la mañana, 5:30 p.m., habrá todo tipo de artesanías, ventas de comida,
tenemos todo en variedad, vamos a tener ventas de plantas, de legumbres, todo lo que es emprendimiento, comidas típicas, cutarras, vestidos, tembleques, variedad, en fin. Y recuerden, sobre todo, una tarde muy, muy, muy amena, porque vamos a compartir con conjuntos folclóricos. Así que esto es una tarde y un bazar familiar para que compartan y así apoyen al artesano coclesano y se pueda ampliar o abrir el compás de la economía para estas personas que trabajan con mucho amor. Porque cada artesanía se deja un pedacito de nuestro corazón, porque son manos que hacen lo que el corazón siente. Así que estarán bienvenidos. Bueno, ya lo saben, entonces todos cordialmente invitados. Una actividad, se puede decir, llamativa esta actividad, ¿no? Usted tiene la oportunidad de ir a buscar ahí lo que usted no encuentra quizás en los almacenes, ¿verdad? Se lo ofrecen, usted va, disfruta del ambiente y todo lo demás, participa, apoya, que es lo importante también, a la cooperativa de los artesanos. Y sobre todo, una gama completa de la región de Coclé. Exactamente, exactamente. ¿Iba a mencionar algo? Iba a mencionar que mi favorita nos acompañó también en la primera feria artesanal que realizamos en el mes de abril y fue todo un éxito. Fue todo un éxito y la verdad es que esta actividad también fue parte de que los artesanos, incluso los emprendedores, uh-huh, se animaron a participar y a hacer otras actividades. E incluso algunos han, en esta ocasión, se han brindado a apoyar en cosas extras, aparte de separar su cupo. Porque nosotros realizamos actividades que, por ejemplo, en esta se pagó un precio módico de 10 balboas solamente. Para participar. Solamente para participar. Y eso incluía nosotros, los de la cooperativa, nos encargamos de realizar todo lo que fue la organización, la publicidad, todo. Y ellos solamente pagar sus 10 balboas, pero hubieron varios que se brindaron pues a acompañarnos, a colaborar en otras cositas, cositas que conlleva la actividad. Y eso es bien bonito porque tenemos un grupo de WhatsApp en donde incluso hay diario, nos mandamos información de todo tipo. Y bueno, y para echar para adelante, porque tanto artesanos como emprendedores de no solamente de Penonomé, sino de la provincia, tengamos ese espíritu de unión, claro, para seguir adelante. Cabe destacar que es la importancia de pertenecer a un grupo, uh-huh, en donde uno pues siempre está informado, en donde hay una organización, hay un beneficio múltiple, en fin, para todos por igual. O sea, ni más para uno ni más para otro, porque aquí todos estamos dentro de este sistema. Muy bonito, gracias a la organización también que se le ha dado. Y bueno, gracias a Olguita y a su mamá, que han hecho mucho, mucho hincapié en lo que es en la cooperativa y el apoyo al artesano. Las personas que están inscritas en la cooperativa, ¿son del distrito de Penonomé o hay de otras partes de aquí de la provincia? No, tenemos de La Pintada, okay, de Antón, Río Hato. Y tenemos variedad de artesanos. Aunque está bien representada. Sí, correcto. Tenemos de todo. En la cooperativa tenemos de todo. Sombreros, fibra en general, bisutería, joyería. Incluso tenemos un compañero que va a participar también del bazar, que hace molas, Shakira. Uh-huh. O sea que ahí... Pero él vive en Coclé, uh-huh, así que pertenece a los artesanos de Coclé. Y bueno, tenemos variedad. ¿Han ido a los hoteles de repente para a la región de el área de Antón, donde llegan más turistas a quedarse a los hoteles? ¿Han presentado ustedes la sí, hemos que participado, ofrecen? Hemos participado con la invitación de IPACOP y de Mi Cultura. Ajá. En lo que fue en Antón, en el festival de Afro que hubo en mayo, y también en Playa Blanca. Queremos acercarnos a la administración de los hoteles a ofrecerles también nuestro
claro, nuestros variedad de artesanías. Claro, pendiente también de la temporada de los vuelos que vienen desde Canadá, de repente también para, no sé, hablar con la administración del aeropuerto también de el Scarlett, uh-huh. Porque llegan muchos vuelos procedentes de Canadá, traen muchos turistas de repente que vienen con ganas de conseguir artesanías del pero país. Pero es bueno también exhortar a la administración de los hoteles de que le brinden el apoyo al artesano. Debería ser un compás más abierto, ¿sí? Uh-huh. En cuanto a la aceptación, porque eso también es atractivo, claro, para todos los turistas que lleguen a ese lugar. Así es, así es. Bueno, les agradezco entonces a la licenciada Olga Fuentes y Solángel Moreno por su participación acá en Opinión Pública y les deseamos pues que sea todo un éxito y que el clima acompañe, aunque no está lloviendo mucho, pero ese día no se vaya a congraciar. Sí, bueno, entonces contamos con carpas también. Así. Con carpas gracias a la alcaldía, que además del permiso nos colaboraron en esa parte, y mi cultura también. Con las carpas, uh-huh. Porque si no es el solazo que hace. Sí, correcto. Pero bueno, vamos a tener buenos refrescos también para el sol. Va a haber venta de comida, ¿no escuché? Sí, va a haber venta de comida. Va a haber arroz con pollo, tamal. Ensalada de papa. Va a haber hasta ceviche también. Ajo, ahí está. Bueno, ya lo saben, entonces, este sábado 2 de septiembre desde las 9 de la mañana. Ahí está, desde las 9 de la mañana usted ya se puede acercar por allá a observar, a comprar, a apoyar, que es lo importante, ¿no? Y a probar y a comer también. Sí, correcto. A comer también. Los la esperamos. Deliciosa comida típica nuestra. Muchísimas gracias. Cómo no. A la orden y, como siempre, bienvenidas a participar. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con más por acá de Opinión Pública. Y tenemos más mensajes que nos llegan. 6429-8492, y le piden a las autoridades en el área del Valle de Antón si pueden hacer algo con respecto a la Loma de la Cruz, ya que la misma se está dañando y no se hace absolutamente nada. Bueno, nosotros estuvimos por allá, por el Valle de Antón, hace algo más o menos mes y medio por allí, y la carretera es verdad que está deteriorada ahí en la bajada esa de la Loma de la Cruz. Y eso lo hace más peligrosa. De por sí es una loma que tiene unas curvas bastante pronunciadas y que es un peligro definitivamente para los conductores. Ahora imagínesela usted con la carretera toda llena de huecos, con la piedra suelta y demás. Es un peligro allí latente lo que hay para los conductores del área. Entonces, definitivamente que atención a las autoridades. Acá le hacen el llamado a la representante de corregimiento, pero la representante no le corresponde el tema de la carretera, oyentes. Ella puede gestionar, ella puede solicitar, y en efecto creo que la escuché la vez pasada solicitando y peleando con el ministro del MOP sobre este tema. Y aparte recuerde que no le corresponde el Valle de Antón el mantenimiento del Valle Acoclé. Ese mantenimiento del Valle de Antón, no sé si esa área específica, me imagino que sí, corresponde a Panamá Oeste, al Ministerio de Obras Públicas de Panamá Oeste, darle mantenimiento a esa parte allí del Cerro La Cruz o del Valle de Antón. Así que atención, autoridades, atención a la... Debe ser difícil también para la representante de Antón, del Valle de Antón, estar teniendo que lidiar con lo que es la parte del MOP, pero de Panamá Oeste. Ni siquiera puede pararse en un consejo en un consejo provincial donde participe el director de Obras Públicas de aquí de Coclé a hacer el llamado para que mande la cuadrilla de mantenimiento, porque el MOP aquí no ve la parte en el Valle de Antón. Y esto es lo que mucha gente a veces no comprende, que llegan al valle, ven los huecos y le echan la culpa entonces inmediatamente acá a Edwin Gómez, pero el que tiene que ver con ese tema es el director de Panamá Oeste. No solamente la parte esa, sino que hay otro, la misma carretera que va del Valle de Antón hacia la carretera Panamericana, está también hecho un merengue ya, llena de huecos por todos lados. Por lo menos eso fue lo que observamos hace mes y medio, dos meses que estuvimos por allá haciendo una serie de reportajes, y nos percatamos pues de la cantidad de huecos que había
en el lugar, o que hay todavía, porque no hemos regresado por allá, pero me pregunto yo venía preguntando en ese momento, bueno, el Valle es un lugar turístico, el Ministerio de Turismo incentiva, ¿no?, que se visite el Valle de Antón para que las personas conozcan esa región del país, que es muy bonita, definitivamente es algo diferente que uno puede visitar aquí en la provincia de Coclé con muchos atractivos, pero la carretera desbaratada. Entonces como que no concuerdan los planes, ¿no? Turismo, por un lado, solicitándole a la gente, a los operadores de turismo que lleven a los extranjeros allá, a los nacionales que vayan allá, sin embargo, pues, la carretera echa leña. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo ya cuando se reúnen en el Consejo de Gabinete, plantearle al ministro de Obras Públicas que es necesario e importante adecuar las vías hacia los sectores turísticos. Donde hay una playa, donde hay un río de interés, una cascada, un centro turístico, un área que a los turistas les guste visitarla, no se puede tener la carretera toda desbaratada porque la gente no va a ir definitivamente, la gente no va a llegar. Entonces, importante es que se le dé el debido mantenimiento, que se mantengan las vías de acceso a esos lugares en óptimas condiciones para que la gente llegue, pero ¿a quién le gustaría agarrar su carro, trasladarse a su lugar y el carro cae en 1000 huecos antes de llegar al área para donde va? Entonces, yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie le gusta y la gente se aleja de esos sitios porque las vías de acceso se van dañando. Entonces, importante pues que se le dé el debido mantenimiento al área del Valle de Antón. Eso sí, no sé. Ahora he quedado confundido casi la parte del Cerro La Cruz le da mantenimiento a Coclé. Hasta habría que averiguar esa parte. O si todo eso le da mantenimiento al área de Panamá Oeste. Bien, vámonos a un cambio comercial y volvemos con más de Opinión Pública. Pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Bien, continuamos entonces avanzando con más de Opinión Pública. Vamos a comenzar que nos llegan a través del 6429-8492 mensajes de nuestros oyentes. Y nos dicen, muy buenos días, un llamado a los conductores que van a dejar y retirar a los estudiantes de la Escuela de Vistahermosa, hacerlo de manera que no exponga la vida de los estudiantes, no exponga la seguridad de los estudiantes. Dejan y retiran los mismos en la vía contraria. Un llamado de atención, no queremos que pase un accidente que lamentar en el sitio. Bueno, atención allí a los colegiales, a los conductores de los colegiales que van a llevar a los chicos allá a la escuela de Vistahermosa, tomar las medidas. A los conductores también. Usted ve un colegial estacionado, por eso que hay buses de esos fortomas. Usted ve las película norteamericana que los buses sacan una cuestión que dice stop, alto, para que los conductores pues no vayan a estar maniobrando mientras que los estudiantes se están bajando del bus. Hasta que el bus no cruce la carretera, hasta que el estudiante no cruce la carretera, el bus entonces no se retira y no quita pues la señal de alto. Pero esos son buses que están adecuados para ese tipo de maniobra, ¿no? De dejar a los estudiantes. Aquí el conductor fácilmente se pudiese bajar del bus para ayudar a cruzar a los jóvenes, ayudarlos a bajar, a cruzar la carretera para que lleguen seguros a la escuela y que también cuando vengan de regreso se monten seguros al bus. Hay que tener precaución tanto del conductor como de los automovilistas que circulan por el área en el momento que el bus está dejando o recogiendo a los estudiantes. Oyente en línea, buenos días. Buen día, Darío. Comentando sobre el tema también, tengo entendido que la parada que había en la esquina del Ángel María fue eliminada. Pero solamente fue eliminada cuando el policía o el inspector no está. Porque cuando no hay nadie, ¿qué va? Eso es por gusto. Los buses, las costas, 3, 4 seguidas ahí atravesadas en esa esquina, eso se forma un pandemonio, como dice uno.
Así que van a tener que poner mano fuerte ahí, porque mientras estaba la unidad en estos días atrás, eso fue un flujo que daba una alegría cruzar de un lado al otro. Pero qué va, apenas el oficial se va, estos señores hacen lo que le da la gana. Esa es la que está en la esquinita ahí. Donde está Plaza Aurora, creo que es. Sí, ajá, frente a la farmacia, por ahí. Exactamente. Entonces, sí, un desorden estos ahí, señores hacen piquera ahí, hacen piquera en el seguro, enfrente de los atetes hacen piquera. Tú no tienes que darle chance a nadie que 5 minutos, ni 2 minutos, ni un minuto, señor. Usted tiene que dejar y que se sube el que se subió y para adelante. Eso se forma un solo tranque, que la fila de coches llega hasta enfrente de la misma ATT y nadie hace nada. Sí. Entonces, yo no tengo por qué estar dándote un minuto a ti para que estés esperando a que fulano de tal salga de comprar café y la empanada para que se vaya en el bus. Usted tiene que circular de una vez. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Y ese es un problema definitivamente. Aquí mismo, en el mercado, ahí frente al callejón de la Zeta, llega el bus, tiene 2 buses adelante, perfecto. Llega, pero cuando los 2 buses se mueven, se queda estorbando el cruce de los peatones, porque hay una línea de seguridad, y el bus se queda tranquilamente montado ahí, sobre la línea de seguridad, donde está la línea de seguridad, y eso es prohibido. Entonces, lo que molesta es la falta de sentido, porque si está viendo que adelante ya está libre, y ahí mismo donde está la cabina del conductor, ahí mismo está la línea de seguridad y está obstruyendo allí, porque el peatón que viene cruzando tiene que entonces que rodear el bus para poder seguir su camino, ahí no se mueve, no se mueve. Se queda allí porque la carretera es de él y la línea de seguridad es suya. Y hace lo que le da la gana, en definitiva. Entonces, si tú estás viendo que adelante de ti hay un espacio libre, ¡muévete! Oye, ni un solo policía de tránsito por allí para que le hubiese puesto una multa, donde siempre hay policía de tránsito. En ese momento no había un policía de tránsito allí en el lugar. Y no es primera vez que nos dicen que eso lo hacen muchos conductores. Abren la puerta, llegan allí, tienen los buses adelante, abren la puerta, dejan la puerta abierta ahí esperando y no se mueven. No se mueven. Si es en cualquier lugar del mundo, usted obstruye una línea de seguridad y viene entonces el policía a ponerle la multa. Y eso lo tienen que saber los conductores. Ah, pero si llega el policía, le pone la multa, entonces viene la lloradera. Que la policía está correteándonos, que la policía nos tiene una persecución. Entonces, hagan las cosas bien. Solamente tenían que echarse hacia adelante y listo. Eso era todo. Ah, pero no. Y eso ocurre en otros lugares. Llegan y obstruyen la línea de seguridad de los peatones. Yo he visto en la central hasta carros particulares. Entonces, ¿dónde aprendieron a manejar? ¿Dónde aprendieron a manejar? ¿Dónde está el reglamento? O sea, es una cosa básica. Tiene que saber que la línea esa es para los peatones y usted no la puede obstruir. Así como cuando usted llega y se estaciona donde hay un hidrante. No se puede obstruir el hidrante porque si hay un fuego por ahí en uno de los edificios cercanos, el bombero va a tener problemas para conectar la manguera, a menos que le rompa las 2 ventanas y le pase la manguera por medio del carro, por dentro del vehículo. Como he visto fotos por ahí, pero ¿qué han hecho? Por la irresponsabilidad de los conductores. Pero eso hay que tener conocimiento que eso no se debe hacer definitivamente. Continuamos acá. 6429-8492. Vamos a seguir leyendo. Denuncia dice: buenos días, para reportar desde Chorrerita arriba la cuadrilla de la que limpian las líneas de los árboles. Carro blanco, revientan los alambres, dejan la basura tirada en la orilla de la calle. Los dueños de los lotes tienen que estar limpiando y reparando la cerca. Y nos mandan imágenes, pero ¿qué es? Que se mete a los terrenos ajenos. Bueno, eso nos pasó a nosotros allá en la finca una vez. Pisaron la cerca que de ciclón quedó toda churrada, y dentro de la finca que teníamos un bosque allí, bueno, y gracias a Dios ya se regeneró, pero todo lo echaron abajo, de la pata de los árboles que estaban incluso hasta alejados de las líneas, llegaron, los tumbaron
Y así quedó. Y así quedó. Fuimos a Mi Ambiente y la multa que pone Mi Ambiente es de que simbólica. Simbólica. Este es increíble, de verdad. Pero bueno, atención, hay que. Esto sucedió en el área de Chorrerita. Sí, es que van entrando, pisan la cerca, entran a la propiedad privada y todo lo demás para poder cortar las ramas de los árboles, ¿no? Pero a veces hay árboles que los tiran de la pata, como ya se los estoy contando. Bien, por acá dice otro mensaje que nos llega. Buenos días, llamado al MOB para que realice parcheo en la vía hacia Membrillo. La calle está malísima, dice el oyente. Usted no sabe cómo chifear los huecos. Chifea un hueco y cae en tres más. Y así no se puede, dice la persona que nos está escribiendo. Así que atención con esto al Ministerio de Obras Públicas. Eso sí corresponde acá, ingeniero Edwin. Acá el área de Coclé, el área de Membrillo, sí se le puede dar mantenimiento por parte de las cuadrillas de Coclé. Llena de hueco está esa área, la carretera. Se han ido deteriorando muchas carreteras. La falta de mantenimiento es algo increíble. Carreteras que han estado transitables por todos estos años, desde que comienza un hueco a formarse, aparecen 15 más y comienza la carretera entonces a tener un deterioro progresivo allí. Cuando usted va a ver, todos esos huecos que se formaron se han multiplicado como por 500 y tiene usted una carretera toda desbaratada. Vaya allá, pregúntele a la gente de Cañaveral, la gente de Ciruelito, toda esa área por allí, cómo tienen la carretera en estos momentos. El área norte de allá de Peronomé, moviéndose de aquí desde Peronomé hasta Sonadora, todo eso por allí, cómo está esa carretera en estos momentos. La carretera, así empezó la Damián Carles, lo único que bueno, la Damián Carles sí le dieron el mantenimiento. La Panamericana, de ahí del IPE hacia el Renacer, por ahí más o menos. Esa es una huequera única ahí en esa carretera Panamericana. Del lado de acá, del que va hacia del carril que va hacia Aguadulce. Es por eso, por ahí está deterioradísimo la carretera Panamericana en ese lugar. Y qué decir de lo largo y ancho de la ruta que va de aquí hacia Panamá, ¿no? Llena de hueco por todos lados y no se le ha dado el mantenimiento. Ahí escuchamos al ministro que iban a licitar, que iban a hacer, pero ya está transcurriendo el tiempo y no hay absolutamente nada. No vemos acción. No se ve nada y la carretera continúa deteriorándose. Y así como esas, hay otras carreteras que comienzan con un bache, pero se va deteriorando constantemente. Se deja que la carretera sufra el paso continuo de equipos, porque la otra es que donde usted menos se lo espera, ponen una cantera para sacar tierra, en el caso de Antón, o sacar piedra, en el caso de otros lugares. Así empezó la de Piedras Gordas, allá en La Pintada. Así mismo empezó la de Piedras Gordas y la gente está allá solicitando su carretera porque está desbaratada. Se dejó que se pusiera una cantera, nadie le dijo nada a los de la cantera y al final la carretera se desbarató. Se desbarató y se regó como un cáncer porque ya la carretera se desbarató por todos los lugares. Entonces, no se le da mantenimiento a las cosas, que ese es el problema que tenemos aquí. Oyente en línea, adelante. Sí, buenos días, Darío. Solamente para agradecerle pues a la emisora y al hospital aquí en Tejera, que creo que fue en estos días atrás hicimos un comentario de las sillas de ruedas. Ahí tuvimos la oportunidad pues de asistir al hospital ahí con una urgencia y realmente pues se tomaron en consideración lo que hablamos ese día, así que se sigan tomando en consideración las no críticas, no lo vean como una crítica, sino para mejorar. Y yo insisto en que alguien se atreva pues hacer una teletón, vamos a ayudar a nuestro hospital porque es ahí donde llegamos cuando tenemos un problema. Gracias a Dios.
Gracias a usted, qué bueno que se hayan tomado los correctivos allá en el hospital Aquilino Tejera. Sí, fue la queja que usted hizo del tema de la silla de ruedas. Y qué bueno que el hospital pues haya tomado los correctivos en ese sentido. Bien, vamos a revisar acá, si no paso a leer entonces una noticia de cómo andan las cosas en la carrera hacia la presidencia de la República. Por acá dice, estamos cansados de las mentiras del MOB, dice, nos reunimos con el MOB, nos dicen que van a hacer y al final no hacen absolutamente nada, dice un oyente que nos escribe por acá, pero no nos dice pues de qué área específica se está quejando con respecto pues al tema ese. Y por acá dice, hola, ¿me pueden enviar el número de denuncia? Se está escribiendo el número de denuncia, oyente, escriba aquí mismo. Me pueden enviar el número de denuncia, dice, si este mismo es, escriba su denuncia acá para leérsela. Dice, buenos días, para hacer un llamado a quien corresponda, entre la entrada del Chirú y Palo Verde en dirección Antón, hay un árbol enorme que está doblado sobre el hombro de la carretera. Allí se puede apreciar que las raíces están afuera, y se encuentra dentro de una propiedad. Ojo, en cualquier momento puede caer y espero no sea sobre un auto, no sea sobre uno mismo cuando va hacia Antón, dice la persona que nos escribe. Allí hasta se paran los policías de tránsito, es un peligro. Sí, mándenos la foto allí para... Dice, cuando pueda nos manda la fotografía ahí o un videito explicando pues la situación y su preocupación allí para compartirlo a través de las redes sociales, a ver qué pueden hacer las autoridades. Y buenos días, para una queja en la parada del hospital no se puede ni esperar el bus, eso está que parece un baño de cantina. Hagan algo con esas personas que se orinan allí, en ese lugar, nos dice el oyente. No es nada, que sino que está frente a un hospital, ¿no? Está ahí mismo en el hospital. Está increíble, la verdad, el comportamiento que tienen pues las personas. Aquí mismo nosotros hemos visto gente orinando aquí frente a la emisora. Tranquilamente llegan y orinan ahí en la tropical. Cualquier persona que le llegan a orinar llega allí. Una vez llegó un motorizado, se bajó y orinó allí. Me tocó ver también un secretario de un bus, se bajó, orinó y corrió a subirse al bus de nuevo y se fue. O cualquier persona allí llega, le hagan orinar y orina ahí mismo en la esquina de la tropical, aquí mismito donde pasa una gran cantidad de gente pasa y tienen que estar la gente, los peatones, soportando esos olores que se forman allí en la tropical. Y si no es el orine, es el excremento. Porque llegan y hacen sus necesidades por cualquier esquina. Ahí mismo la puerta de la tropical estaba manchada, llegó alguien allí, que lo vimos en las cámaras después, venía con un dolor de estómago desde por allá abajo, desde los bomberos, por allá dio la curva buscando un sitio, se bajó los pantalones allí, ahí mismo hizo su trastada. Toda la puerta de la tropical la embarró. Y si usted va para el lado allá del correo de Penonomé, donde estaba el correo antes, ahí tienen cualquier cantidad, eso es un baño allí, un baño público allí de indigentes. Tienen cartones, yo no sé si duermen ahí mismo donde hacen sus necesidades, la verdad. Cartones, ahí hay trapos, y ahí se ven... las manchas de excremento ahí mismo en ese punto allí. También hay una acera donde pasa cualquier cantidad de gente a hacer sus mandados. Y tienen que estar soportando los olores esos allí. Eso allí lo habían cerrado con una cerca, pero la cercaron como de mala gana. Porque dejaron la cerca prácticamente abierta, diciendo, bueno, vamos a poner esto aquí para que no nos digan nada y que siga el desorden. Posteriormente la cerca se desapareció y volvió la gente a entrar allí. Que dicho sea de paso, la parte de atrás de ese local se está llenando de monte. Ahí, atención al Consejo Municipal, creo que ese edificio es de ellos, o de la alcaldía, no sé. Pero se está llenando de monte el patio de ese edificio que da con los bomberos. Oyente en línea, buenos días, adelante. Se fue el oyente. Ahí está, oyente, adelante, buenos días. Aló, buenos días. Sí, cuéntenos.
Darío Garcés, Sunta te habla. ¿Cómo no, Reinaldo Garcés? Cuéntanos, adelante, Reinaldo. Tenían una manifestación esta mañana allí por los lados de la carretera Panamericana. ¿Qué nos dices al respecto? Aló. Sí, te escucho, Reinaldo, que te decía que tenían una manifestación esta mañana por los lados del Ministerio Público. ¿Qué nos dice? ¿A qué se debió la manifestación? Bueno, efectivamente, en primera instancia, saludar a cada uno de los radioescuchas de esta emisora, igualmente a ustedes y a los que comparten cabina contigo. La manifestación o la protesta que teníamos en el día de hoy es en contra del contrato minero. Un contrato minero que la gran parte de la población desconoce, que es lo que establece en sus cláusulas, cómo se llevó a cabo esa discusión y con quién. Y quiénes eran los que participaban realmente en esa mesa. Entonces, es una preocupación que tienen las organizaciones sindicales, los luchadores sociales, que nos preocupamos, valga la redundancia, por la situación de este. Hacen contratos con estas empresas que explotan los minerales, contaminan los ríos y devastan el medio ambiente. En este contrato, que es inconstitucional, ya que viola artículos de la Constitución, nuestra Carta Magna, que es la que los diputados defienden a capa y espada. Este contrato igualmente viola algunos puntos o acuerdos que ha ratificado nuestro país, el Estado panameño, con referente al corredor biológico mesoamericano, que precisamente lo están destruyendo y lo van a terminar de destruir. En este proyecto, que se está abriendo un cráter inmenso y que a la vez le dieron un espacio aéreo en ese contrato Minera Panamá, bajo el argumento de que las aeronaves que por ahí puedan transitar o pasar se vean en peligro por la explotación de las canteras para extraer el mineral, esa es la excusa para darle el espacio aéreo. Pero sin embargo, eso tiene otra situación, que es que quieren evitar que se vea la devastación y que se mande la información al pueblo panameño. Ese contrato le da a la minería 21.000 hectáreas de bosque para explotar e igualmente le deja abierto para más concesiones. Ese contrato establece que si la mina solicita concesiones mineros, valga la redundancia, el gobierno se lo da y el funcionario que ose obstaculizar será sancionado. Ese contrato también establece en el ámbito laboral que el código de trabajo no aplica en Minera Panamá. Entonces, la población, estoy casi segura, que desconoce esta situación. Pero aquí le están entregando todo en bandeja de plata a Minera Panamá. Y es que le estamos entregando la soberanía panameña. Entonces, empezamos en el día de hoy una protesta a nivel nacional como organización Suntra. El día viernes tendremos otra en los proyectos que están en nuestra provincia y el día lunes tendremos otra. El día sábado tendremos un encuentro dirigente en Panamá donde organizaciones se están sumando para así tomar acciones con respecto a este problema. El día martes hay una marcha que se dirige hacia la Asamblea de Diputados, donde nuevamente exigiremos ese contrato no se firme. La semana pasada estuvimos allá pidiendo cortesía de sala. Y en realidad es un problema. Minera Panamá había llevado 7 buses de campesinos, de estudiantes del INADE, de trabajadores, obligados a estar allí. Esa gente no iban porque su convicción así se lo decía. Esa gente iban obligados a estar allí.
en la asamblea a las 8 de la mañana le permiten ingresar a todas las personas que Minera Panamá tiene allí. Sin embargo, a la gente del pueblo que exige y solicita estar presente para estar en el debate, le ponen una cantidad de obstáculos y no le permiten su ingreso. ¿A qué estamos jugando en este país? ¿A quién se quiere beneficiar? ¿Por qué? ¿Cuánto están recibiendo por vender nuestro país? Un país que hay que preservar nuestro medio ambiente para nuestras próximas generaciones. Pero aquí se le vende que dice que el jubilado va a recibir un aumento y si no hay contrato firmado no tendrá aumento. Eso es falso, porque también el contrato establece de $375 millones, que son por 20 años y 20 años prorrogables. Significa que son 40 años de concesión y eso no se va a mover de ahí, los $375 millones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El Estado tiene que ver la situación de cada panameño y no por un proyecto minero, sino es porque realmente el pueblo panameño necesita ajustar su salario o ajustar sus jubilaciones en base al alto costo de la vida. Entonces, le venden un montón de cosas falsas a la población cuando en realidad lo que está detrás de todo esto es otra cosa. El interés de una empresa transnacional con mucho poder y que pretende llevarse nuestro oro, nuestra plata, nuestro molibdeno, nuestros recursos minerales y dejar al país en ruina, una ruina natural que no se va a recuperar ni en los próximos años ni nunca. Quiero decirle al pueblo panameño, al pueblo coclesano, que leamos el contrato, que unifiquemos criterios y que vayamos a las calles, porque eso no se va a resolver en la asamblea, eso se va a resolver en las calles, porque es la única opción que nos dejan. Hoy en la mañana había gente protestando igualmente por un centro de salud que no se ha terminado. Y ahí le tenían más de 30 antimotines y más que venían en camino. Esa es la respuesta que le mandan al pueblo cuando exige algo y solicita algo que le corresponde y le han quitado su derecho. Entonces eso es lo que quería decirle, Darío. Gracias por la oportunidad. Sí, a ver. Sí, Dime. Sí, no, yo... De lo que ha dicho, pues, de no comprendo el tema ese del espacio aéreo, y tal vez es lo que tú mencionabas, que es para evitar que de repente algún canal, algún periódico vaya a hacer alguna investigación y tomen foto de la magnitud del daño que le han hecho ahí al corredor mesoamericano, ¿no? Del lugar. También, pues, escuchando ayer la discusión en la asamblea, lo de la participación de las comunidades. Escuché a un señor del área de Donoso mencionar que ellos no han tenido acceso tampoco al contrato. Ellos no saben qué es lo que hay dentro de ese contrato, nadie se lo ha enseñado, no tienen cómo mandarlo a imprimir y demás, así que ellos están prácticamente a ciegas con lo que tiene el contrato. O sea que es un contrato que ha sido... mal presentado a la población. La población no ha tenido acceso, prácticamente la mayoría de las personas, a entender ese contrato, porque si antes han podido verlo, lo han visto de repente con un lenguaje de mucho tecnicismo, pero que se lo hayan explicado, que el gobierno haya mandado de repente a sus funcionarios a explicárselo a la población para que la población lo comprenda, o que haya sido abierto para que la gente lo entienda y que cada uno saque sus propias conclusiones, eso no se ha visto aquí con el tema de ese contrato. Claro, Darío, eso tiene su porqué. Es más, dentro del contrato hay una cláusula que establece que se prohíbe conocer los socios de ese proyecto. Es decir, nosotros no sabremos nunca quiénes son los socios de Minera Panamá. Eso lo establece el contrato, no lo invento yo. Entonces el contrato está hecho para un lenguaje solamente de ellos, que el pueblo de a pie no lo entienda, no lo comprenda, pero sí lo comprenden ellos porque ellos son los que están haciendo su negocio. Pero no vamos a permitir que se negocie con las tierras de nuestro país. Ahí no solamente se está dañando el medio ambiente ni el corredor mesoamericano, biológico mesoamericano, sino que también se está dañando el suelo marino, porque ahí se extrae el agua para llevar a las calderas para calentar
para así darle hacer energía de la termoeléctrica. Entonces, toda esa destrucción se está haciendo bajo los ojos cómplices de nuestras instituciones, que son los que deben de defender nuestra tierra, nuestros bosques, nuestro país. Entonces, este es un problema serio. Nosotros vamos a estar repartiendo volantes en la provincia en todos estos días. E invitamos al panameño, al penonomeño, al aguadulceño que lo lea. Porque hay que darse cuenta qué es lo que está pasando. Es triste que los gobiernos deben de mejorar las condiciones de los panameños. Pero aquí se la están empobreciendo. Y enriqueciéndose una transnacional, como lo dije hace un momento, llevándose todo y dejando nada. Entonces, eso nos preocupa seriamente. E invitamos nuevamente a organizarnos, a luchar por lo nuestro. Este es nuestro planeta. Aquí es que vivimos, debemos de cuidar nuestra casa. Hablamos de recalentamiento global y de las calores que existen, pero cómo no. Lo dije la vez pasada, aquí la pisbaya ya no produce, el marañón ya no pare, el plátano, el guineo chino que se le dice, está negro por dentro, todo lo hemos contaminado, el medio ambiente hay que protegerlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y este es el momento de ir a la calle a protestar por ello. Gracias, Reinaldo, por tu participación y... sabe que las puertas están abiertas para cualquier tema que desee. Gracias, Darío, a ti y a los compañeros que están a tu lado. Saludos. Cómo no, gracias, Reinaldo. Bien, ese fue Reinaldo García, dirigente del SUNTRA acá en la provincia de Cocle. Ya lo saben, pues se anuncian acciones de protesta para exigir que no se apruebe el contrato minero que se discute en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero es como se lo menciono, aquí... La gran mayoría no ha podido tener acceso al documento. Yo recuerdo cuando los referéndums que han habido aquí, el del referéndum que hizo Guillermo Endara, que lo perdió para aquella ocasión, el referéndum del sí a la reelección y el no a la reelección, el documento por el canal, todos tenían folletos que se le entregaban a la gente. Se le entregaban los folletos a la población de qué es lo que decía cada tema. Este no. Aquí nada. Aquí yo creo que la propaganda ha fallado en ese sentido y yo no sé si es que te estará ocultando qué información a la gente. Y es lamentable porque la gente tiene derecho a conocer, a saber, a entenderlo y que cada quien decida si es bueno o es malo. Si es bueno o es malo, pero no se ha explicado cómo es debido. No han dado la oportunidad a que se le explique a las personas lo que dice ese documento. Entonces es el problema que hay acá, ¿no? La gente no lo conoce. Bien, nos despedimos entonces, agradeciendo a todos por su completa sintonía. Santo Pinzón estuvo en los controles, se despide Darío Fernández y será entonces hasta la próxima.